¡Linares! 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 ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Tú vas a sacar, Linares! ¡Oh! ¡Sacar de ahí! ¡Necesito un poco más! Del media luna me duele, pero es algo material. Si algo le pasa a mi hija, te lo juro que me muero.
¡Juana Inés! ¡Juana Inés! ¡Mauricio! ¡Mauricio! ¡Mau! ¡Mauricio! ¡Juana Inés! ¡Ah! ¡Ay, María! ¡Ah! ¿Está viva? Ah, sí, 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 está viva. ¿Qué tienes, Mauricio? Oh, creo que me rompió el tobillo. Mau, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó, Mau? Me cayó encima, es espectacular. Hay que llevarla de volada al hospital. ¡Vamos! Todo el mundo, avísale a todos que vamos al hospital con Juan Inés. ¡Pero ya! Sí, sí, señor. Vamos, mi pupilo. Tenemos una misión que cumplir. Vamos. Hay que cuidar, Mau. Ándale, ayúdame. Yo no puedo subir, Mau. Ayúdame. ¿Caminaste? ¿Es esta la camaronera? Sí, necesitaba un montacargas para levantar. Espectacular para sacar a Juana Inés. Y ya manejando regresé hasta la Dolorosa. Pero cuando llegamos el letrero ese estaba ahí en el piso apachurrando todo. Casi nos cae encima. Y apenas saqué a tiempo a Juana Inés. Me cae que eres un héroe, Mauricio. Le salvaste la vida a mi mamá. Gracias. Pero no entiendo qué hacía Juana Inés en la Dolorosa. Suponemos que fue a buscarte, menso. ¿Qué? Pues es que te vio bien jarra y seguro pensó, pues si lo dejo solo, le va a pasar algo. Y no dijo ni agua, va. Nomás así desapareció, igual que tú. Sí, me salí antes de que empezara el huracán y ya después ya no me acuerdo de nada. Y ahí va la acelerada de Juan Inés detrás de ti. A ver, ¿pero por qué? Pues porque está enamorada de ti, Mauricio. Lo siento, pero les tengo malas noticias. ¿Qué tiene Juan Inés, doctor? Su estado es grave. No sabemos si va a sobrevivir. ¿Pero qué le pasó? Sufrió un traumatismo craneoencefálico. El golpe fue en el hueso occipital. Provocó un edema cerebral. Es decir, su cerebro está hinchado. Pero pues se lo pueden deshinchar, ¿no? ¿Por qué dijo que a lo mejor mi hermana no sobrevive? El daño es severo. Y por ahora lo más recomendable es inducirle a un estado de coma. ¿Estado de coma? Se le aplican medicamentos a la paciente para mantenerla inconsciente, tranquila, sin dolor. Así podemos ir desinflamando la zona afectada. Bueno, pero necesito que autoricen el procedimiento. Sebastián, por favor. Sí, 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 lo autorizo. Doctor, salve a mi hermana, por favor. Por lo que más quiera. Morenita, hoy venimos a ti para pedirte que salves a nuestra carnalita, que le eches la mano y que salga bien librada de esta prueba tan grande. Queremos que pronto pueda volver con nosotras para darnos toda su alegría, su ternura. Y más ahora, bonita, que apenas está conociendo el mundo, que está empezando a vivir. Dale fuerzas para que se recupere y sigamos las cuatro unidas para apoyarnos. Ay, por favor. No permitas que nada le pase malo a mi Juana Inés. Te lo pido con todo mi corazón. Así, bien mucho.
Yo sé que no he sido muy cercana a ti. Y aunque siempre ande haciendo repelar a la Mujita, la quiero muer. Sé que a ella le daría un chorro de gusto saber que sus hermanas estamos juntas acá, rezando por su salud. ¿Estado de coma? Válgame el cielo. Tiene que salvarse. Por supuesto que va a salvarse. Con nuestro amor, con nuestros cuidados. Y como la familia que somos, tenemos que organizarnos para apoyarla todos los días en el hospital, ¿ok? Ana Bárbara, cuenta conmigo para todo lo que se ofrezca. Ay, mi Mujita, no tires la toalla, sigue dando pelea. ¿Y cuánto tiempo se va a quedar así, o qué? El doctor dijo que depende de su evolución. Pues, solo hay que esperarse lo más rápido posible. Primero el herpes y ahora el espectacular que llegó volando. No, pobre de mi Juana Inés, ¿no? Tu hija es joven y fuerte. Claro, y eso le va a ayudar a superar la crisis. Se me hace que cuando empezó el huracán, tú te jalaste a Juana Inés para la Dolorosa. ¡Estás chisqueado, qué vato! Claro que no. Yo... cuando llegué, ya estaba ahí abajo el espectacular. Mauricio no tuvo la culpa de nada. Sí, no te desquites con él. A ver, no me parece un buen momento para este tipo de discusiones. Ya. A lo mejor Juan Inés salió del hotel siguiendo al Mao. Lo que sí es seguro es que él le salvó la vida. Achis, a ver, ¿cómo estuvo eso? Mauricio levantó el letrerote con una máquina. Y gracias a eso, sacó a Juana Inés. La puso fuera de peligro y con el tobillo fracturado. Quiero decirte algo, pero como que me encabrita esa palabreja. ¿Sí captas? No. ¿Cuál palabreja? Pues ya sabes, esa que dices cuando... pues cuando haces una burrada, pues. Ni idea. Ay. Perdón, Mauricio. Me la bañé echándote bronca así nomás, pero pues es que andaba toda angustiada. No te preocupes. Estás perdonada. Entonces, ¿qué, vato? Ahora te vamos a decir el super Mauricio. No. Yo estoy enamorado de Juana Inés y yo tenía que salvarla. Oye, ¿y por qué andabas tan jarra antes del huracán? Estaba triste, estaba enojado. Mi papá me humilló horrible. Me hizo algo imperdonable. Claro, y pistear siempre resuelve las broncas, ¿que no? ¿Y para cómo se llevaron a la Ciudad de México a Juana Inés y yo no sabía qué tenía? Ya entendí. Andabas bien agüitado. Bueno, pero ¿por qué no se te ocurrió algo mejor que ponerte hasta las chanclas? Sí, ya sé, tienes razón, estuvo mal. Pero en fin, ya ni remedio. Ay, voy a ver si me dejan entrar a terapia intensiva. Oh, quiero acompañar a Juana Inés. Oye, Mau, es bien raro que yo se lo diga un vato, pero mis respetos. Te admiro por lo que hiciste. Es la verdadera razón por la que tu hermana me terminó. Es que me duele hasta el alma no poder estar con ella. Pensar que nunca vamos a ser felices. Y también
También estoy furioso con Juana Victoria porque no quiere decirme por qué tronó conmigo. Yo sé que me esconde algo. Y perdón por contarte mis penas. No se comparan por lo que tú estás pasando. Te quiero, hermanita. Hola. Hola. Vine a relevarte. Después de lo que te pasó, deberías estar descansando. ¿Duele? Un poco. Pero estar con la mujer que amo es mi mejor medicina. Créeme, te entiendo perfecto. Hey, Mao. Gracias. Gracias por salvarle la vida a mi hermana.